pasaremos Minecraft, pero hay super golpes. Podremos craftear super golpes con muchísimas habilidades. Desde un golpe explosivo, un golpe taladro. ¿Y qué crees que hará el golpe del dragón? Quisiera que golpeen el botón de like y llegar a 100.000 likes. También comenta la palabra super golpe y golpea el botón de suscribirse para llegar a 10 millones de suscriptores. Chicos, espero que estén preparados porque el día de hoy les tengo una sorpresota muy dura. Uy. ¡Ah! ¡Desgraciado! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¿Viste cómo me vino a dar un beso, güey? Sí, qué envidia. Bueno. Al rato lo matamos porque el día de hoy vamos a golpear mucho a los aldeanos. No, pero todavía no. Bueno, okay. Chicos, a los aldeanos. Sí. Bueno, no solo a los aldeanos, también otras cosas como ustedes. Chicos, el día de hoy, si apretamos la tecla L, ¡pam!, nos sale un menú que dice logros, pero en realidad son las misioncitas. Tenemos aquí super puños y el primero lo conseguimos golpeando un árbol, ¿vale? Aquí dice nomás, guantelete astilloso, golpea un árbol, obtén madera. No, vale. La naturaleza siente. Mira, no, no es cierto, Pacracio. Mira, a ver, entonces, en teoría, si rompo este árbol, me debería dar como el puñito, ¿no? Gracias. Perfecto. Logro desbloqueado, guantelete astilloso. Y ahora, el primer animal con el que lo voy a probar es Dani. ¿Pero qué? No baja mucho, mira. Espérate. ¿Qué dice? A ver, guantelete de astillas, habilidad. Lanza un proyectil de madera que hace 4 de daño al impactar. Ah, pero creo que a nosotros no, ¿eh? ¡Es con el pollo! ¡El pollo, el pollito, bebé! ¡Oye, atírala, atírala! Bueno, ¡ahí está! ¡Muy aplastado! Vale, ¿y qué más dice? Al golpear un bloque, rompe un área 3x3. Ah, pero creo que... ¡Ah, si shifteas! Mira. Ahora podemos picar bien rápido con esta madre, güey. Lo bueno es que con esto podemos conseguir paja, podemos conseguir madera, hermano. Y también podríamos, pues, golpear aldeanos con los troncos, ¿no? ¿Para qué, escuchaste eso? Sí. ¿Qué? Mi estómago. Amigos, acaba de escuchar unos redes por allá. ¿Rayos? Sí, por allá, por ahí, se escucha. Yo no escuché nada. Sí, están de ese lado, hermano. ¡Ay, cabrón! ¿Ya viste? ¡Ya lo escuché! ¡Qué pedo! ¡Parpadeó el cielo! ¡Es el Rayo McQueen, hermano! Güey, creo que ya vi dónde cayó el trueno, hermano. Hay un cofre ahí, hay un montón de fuego aquí alrededor. ¿Ya viste? Te lo dije. ¡Abre, hermano! También ¡abre tenemos, el cofre! También tenemos lava, aguas. A lo mejor nos sirve para nuestro portal luego. A ver, ¿qué es esto, hermano? ¡Ah, mamá! ¡Guarda! ¡Cuidado! ¡No, yo te voy a morir, hermano! ¡No tengo vida! ¡Para! ¿Y qué te dio? Me cayó un trueno, güey. El trueno pay. Vale, a ver, agarramos esto. Tenemos un montón de oro y unas tarjetas, güey. A ver, toma, una para ti, una para mí. Toma, ahí está. ¿Y para mí? Uy, se cayó la lava. ¡No! ¡No, hermano! Dice, tarjeta de Black Swan. Misteriosa tarjeta que puede otorgarte algo al azar. Ok, a ver. ¡Agua! ¡Qué bueno! Le di clic derecho, hermano. A ver, dale clic derecho tú. Dale para acá. A ver. Un clic, hermano. ¿Pero puede dar algo bueno? Se le rompió tu tarjeta. ¿Lo voy a dar yo? ¡No! ¡Estoy ciego, hermano! ¿Por cuánto tiempo? 5 segundos. ¡Amén, amén! Espérate, ¿podría hacerme pan? Porque no tengo comida. Espérate, ahí está. ¡Ah, ya no soy ciego! A ver, otra vez, otra que está. ¡Pah! ¡No puede ser, hermano! ¿Qué es esta suerte? ¡Le doy yo! ¡Un ajolote azul! ¡Es el bomba raro de conseguir el Minecraft, hermano! ¡No, porque eres imbécil! ¡No, pobre ajolote! ¡Se salvó, hermano! ¡Ah! Bueno, lo bueno es que se salvó el ajolote. Maldito soy Dani. ¿Vieron cómo golpeó un pobre ajolote? ¡Abusador! A ver, me va a salir algo bueno ahora, ¿no? Con esto. ¡Eh, un aldeano! No sé qué tiene de bueno. Nada. A ver, otra. ¡Ah, no! ¡Espérate! ¡No! Tengo un corazón y... ¿Pancracio? Perdón, carnal. ¡Ah, estás vivo! No, estoy. Aguas. A ver, ¿otra vez? ¡No manches! ¡Me salió la bomba del Dani, güey! Espérate, lo va a dar una vez más. Otro ajolote azul. No da nada así como... Bueno, me mató. Oigan, pero ahora que me estoy dando cuenta, este personaje, hermano, o sea, esta tarjeta, creo que todo esto tiene que ver con... ¡Honkai Star Rail! Un RPG gratuito, multiplataforma, para PC, celulares y PlayStation 5. Y hoy quería mencionarte que ya salió la nueva actualización 2.0, donde saldrá el nuevo personaje Black Swan, una mujer muy elegante, intrigante, y que usa una bola de cristal y unas cartas para la adivinación, además de que este personaje es tipo viento y se enfoca en el daño con el tiempo. También tenemos nuevo mundo, Colón y Penal, donde tendremos aventuras, retos y muchísimas recompensas, como esta de aquí. Un código para ustedes si descargan Honkai. Por último, iniciando sesión 7 días, tendrán 20 saltos gratis para poder desbloquear a Black Swan o a Sparkle. Ah, y además, iniciando sesión, tendrás gratis al Dr. Ratio. Así que descarguen Honkai Star Rail con el link en la descripción.